Bienvenidos a Amar es Todo. Estamos tratando una cantidad de temas que habitualmente no suelen ser tratados en televisión y queremos llegar a sus hogares tratando de instruir o tratando de enseñar o tratando de transmitir conceptos que no son de uso general. Hoy día vamos a hablar en la serie Amores Saludables sobre la relación que existe entre amor y violencia psicológica, si es que existe algún tipo de relación. La violencia psicológica tiene un precedente y está relacionado con la violencia física. ¿Cuál es cuál? ¿Cómo no? ¿La persona puede diferenciarla bien? Las dos son violencia, ¿cierto? Sí, sí. ¿Pero cómo es? El problema es que más o menos hasta la década de 1970, la mayoría de los estudios se concentraba en violencia física. Okay. Y pensando que la violencia física no tenía ningún otro componente más que la violencia física, lo cual es absurdo. Paulatinamente, los investigadores comenzaron a darse cuenta de que la violencia física siempre tiene un componente de violencia psicológica, que es innegable que cuando alguien es golpeado recibe también un trauma emocional, un shock emocional por la situación que está viviendo. Ahora, la violencia física es un momento de explosión, pero para haber llegado a la violencia física tienen que haber habido etapas. Muchas instancias de violencia psicológica. Sí, que comienza con violencia verbal, violencia emocional, violencia psicológica, manipulación. ¿Qué ocurre con una persona que siempre ha recibido violencia psicológica? Y si alguien le pregunta, tú has sido violentada, etcétera, ¿sabe que hay algo que no han dado bien, pero jamás le han golpeado? ¿Cuán grave puede ser esto? ¿Cuán dañino? Bueno, ese es el gran problema. Cuando cambió el enfoque en relación con los estudios de conflictología, cuando cambió el enfoque en relación a los estudios de violencia, se generó una visión diferente. Hoy día ya no se habla de violencia doméstica, por ejemplo, ya el término un poco se ha ampliado. Hablamos de violencia sexista, de violencia machista, de violencia de género, de violencia paterna. Hablamos de violencia un poco más centrada, digamos, como para poder describir situaciones distintas. Pero lo que se está entendiendo de una forma, yo diría horrible, porque finalmente las investigaciones te revelan aspectos muy, muy complejos de la conducta humana, es que las personas que violentan psicológicamente, en primer lugar, normalizan. Yo uso mucho esa palabra porque el normalizar significa hacerlo parte de tu cotidianidad e incorporarlo a lo cotidiano. Y como una aceptación, esto es lo que estoy viviendo, es lo que me tocó y aquí estoy. Sí, es lo que tú dices, pero también considerarlo normal. Es decir, es que así funciona. Como alguien me dijo alguna vez, yo pensé que todas las familias se gritaban. Claro. Claro. Y yo dije, no, tu familia se grita, pero la mayoría de las familias no se gritan. Porque gritar es una falta de respeto. Y gritar, y acompañado el grito de expresiones soeces, de humillaciones, de verbalizaciones insolentes y otras cosas por el estilo, es como una gotita de agua que va cayendo sobre una roca y tarde o temprano termina por destruir. Una cosa es hablar en tonos fuertes. Yo pienso en los italianos y en los argentinos, que hay una relación más o menos. Y palestinos también, que hablan fuerte. Claro, que hablan muy fuerte. Pero eso no significa que ahí haya daño ni que se esté maltratando, porque puedo hablar fuerte, pero no estoy ofendiendo a nadie. Una cosa es ser vehemente. La vehemencia no tiene que ver con la violencia. O sea, ser vehemente, ser apasionado con lo que uno está expresando. Tenemos unos amigos italianos que cuando hablan gesticulan, hablan fuerte, pero son pacíficos. Claro. Porque no tiene que ver con eso. La violencia, generalmente la violencia o es selectiva tiene una intencionalidad. Uso una palabra, uso una expresión, porque sé que eso le va a provocar un determinado daño a alguien. Miguel Ángel, se pretende minimizar la violencia psicológica. Sí. Pero eso no es correcto, ¿verdad? Si tú analizas a nivel mundial, son muy
pocas las legislaciones mundiales que han incorporado la figura de violencia psicológica. Una, porque la mayoría de los jueces o de los que legislan creen que es muy difícil poder determinar si hay violencia psicológica o no, lo cual es un error. Claro. Hoy día ya se sabe que hay muchas formas de determinar si una persona está siendo violentada o no. Y otra, porque dicen, bueno, es que hay gente que miente. Claro, hay gente que miente, inventa. También se inventan violencias físicas. Claro. Pero también se pueden determinar si las personas están mintiendo o no. ¿Hay herramientas adecuadas que se usan los psicólogos para detectar? No solamente los psicólogos, también hay herramientas de tipo de investigación para determinar testigos, las personas con las cuales viven más cercanas, ver elementos, por ejemplo, las personas que son violentadas sufren de enfermedades, tienen problemas de ausentismo laboral y escolar. O sea, hay elementos que te pueden permitir armar el cuadro. Miguel Ángel, ¿qué puede hacer una persona que está sufriendo y percibe que está sufriendo una constante violencia psicológica, pero esa él no o ella no lo puede denunciar? Hay personas encargadas, porque un policía no está preparado para determinar que esta persona realmente está sufriendo, está siendo menoscabada psicológicamente. Pero ¿qué puede hacer una persona para recibir ayuda al respecto? Sí, yo en primer lugar te voy a decir que depende del país. Uh-huh. O sea, hay países donde los policías hacen lo mejor que pueden, pero no tienen las herramientas. Pero hay otros países donde se han ido incorporando especialistas en el trabajo. Estoy pensando en un país X, no voy a mencionarlo para no salir a nadie, pero por ejemplo, tienen psicólogos forenses, tienen psicólogos trabajando en la policía que preparan a otros policías, tienen policías que se han especializado en conductas violentas, porque también tienes que especializarte, porque cuando tú vas a intervenir en una situación violenta, no puedes, cuando hay agresión, donde dos personas se están insultando, por ejemplo, ni siquiera hay agresión física, se están insultando, claro. Y se están insultando de tal forma que hacen que otras personas se alerten. No se trata solo de intervenir, hay que saber intervenir, porque si intervienes mal, puedes provocar una explosión de violencia peor, porque las personas por reacción terminan haciendo. Entonces, en primer lugar, ¿qué hacer? La persona tiene que entender, y es una cuestión que cuesta mucho. Tú mencionaste recién el problema de minimizar. Uh-huh. Aquí se trata de decir un insulto. Entre paréntesis, el insulto es una de las cosas más usadas. El insulto, que lo hemos normalizado, las imprecaciones, las malas palabras, las tenemos como práctica habitual. Uh-huh. Yo recuerdo que participé en un seminario sobre sexualidad en una universidad y estuve varios meses asistiendo. Y el que dirigía el seminario nos entregaron papeles grandes y de esos que son para hojas de envolver y plumones, lápices, marcadores, y nos pusieron en grupos. Y nos dijo el que guiaba, pónganse a escribir todas las malas palabras que conocen. Las groserías. Las groserías, las imprecaciones, que sería la palabra correcta. Ajá. Y bueno, en el grupo habíamos orientadores, psicólogos, abogados, había sociólogos, había médicos, enfermeras, un grupo bastante heterogéneo. Y al principio se miraban todos, nos miraban medio cohibidos y de repente empezamos a lanzar lo que las ¿Tú conocíamos. ¿Tú escribiste alguno, no? No había una secretaria que escribía, nosotros íbamos diciendo. ¿Tú decías? Sí, yo dije algunas cosas que conocía. Ahí me enteré de una cantidad de garabatos que nunca había escuchado en mi vida. Y después nos hicieron poner los papelógrafos en la pared y solamente nos pidió que camináramos y leyéramos. Era para la risa, porque una cosa es decir una mala palabra, una grosería, y otra cosa verlo escrito. Vez ni siquiera sabemos cómo se escribe. Sí, no, y otra, y ver algunas expresiones que yo nunca había escuchado, y si las escuché, no le puse atención. Uh-huh. Y después nos pide la persona, miren, vuelvan a pasar, pero vean cuál es el común denominador de todas las malas palabras. Un patrón que se repite. Uh-huh. Y empezamos a observar, con mucha sorpresa, que la mayoría de las palabras escritas, de las frases, no solamente en palabras, en frases,
estaban vinculadas con la sexualidad, pero con la violencia sexual. La mayoría estaban vinculadas con sexualidad y violencia sexual. Muchos vinculados con los órganos genitales. Y de pronto, la gente pasó un fenómeno que yo miraba muy atento la reacción de mis compañeros. La gente dejó de reírse. Le empezó a tomar sentido lo que estaba haciendo. Porque de pronto adquirimos todo conciencia de que finalmente no solamente la imprecación, la grosería, es un acto violento, sino que te está amenazando. Porque es una amenaza verbal. Solamente que no lo digo de esa forma. Entonces, al usar la imprecación, la mala palabra, lo normalizo y lo... Y también hay una tergiversación de los órganos sexuales, por ejemplo. ¿Sabes, Miguel Ángel? Ahora que tú dices eso, yo recuerdo... Y también podría ser un ejercicio para los padres. Cuando escuchamos a nuestros hijos a decir una palabra impropia, que va a tener esa connotación... sexual tendría que ser, llevarlo a meditar. A ver, ¿qué palabra usaste? A ver, sin empezar a tratar de reprimirlo. Reprimirlo, sino que, a ver, analicemos la palabra que acabas de usar. Hijo de, o cosas por el estilo. A ver, ¿qué crees que significa eso? Y una vez lo hice con unos alumnos. ¿Qué crees que dijiste? El niño no sabía qué decía. Solamente lo repetía, solamente sabía que eso como que producía daño, que producía molestia en el otro. Pero cuando el niño empezó a entender que un determinado específico palabra grosera que él había usado tenía que ver con la vagina, por ejemplo, se puso serio. Y dije, ¿qué te parece andar diciendo, oye, tú? Y hablaba de la vagina. No, entonces encontró sentido que no tenía sentido estar diciendo malas palabras por esa connotación. Entonces sería un buen ejercicio para los padres, o quizás para los profesores, los que educan, llevar a la reflexión sobre la palabra, sobre la grosería. De verdad que cuando no tenemos conciencia decimos... ¿Cuál? Tontería. Tontería y media. Claro. Ahora, el problema es más serio, porque en todas las lenguas tiene la misma connotación. Yo tengo un diccionario, cuando yo cuento que tengo este diccionario, la gente se ríe. Pero yo tengo un diccionario... ¿Una libretita tuya propia? No, tengo un diccionario. Diccionario, ¿un diccionario? ¿Diccionario? ¿Nunca me lo has mostrado? No, sí te lo mostré, lo tengo, lo tengo en formato electrónico. Tengo mala memoria. Sí, tengo un diccionario que ha un investigador, un especialista en lengua, entre paréntesis, que ha hecho un trabajo serio, se dedicó a recopilar todas las malas palabras del mundo hispanoamericano. Entonces están de todos los países hispanoamericanos, incluyendo España, de todos los países de habla hispana, las malas palabras. ¿Y se repiten? Muchas se repiten. Otras, la misma palabra tiene un sentido en un lugar y tiene otro sentido en otro lugar. Y es la misma grosería, digamos, pero con sentidos distintos. Pero es impresionante que la grosería, el insulto, siempre tiene un componente de agresividad sexual, pero tiene un componente amenazante. Y eso es lo importante. Porque cuando estoy insultando, estoy amenazando. Aunque conscientemente puede ser, como en el caso de tu alumno, que no estaba consciente, tiene un componente amenazante. Y en todas las lenguas tiene el mismo componente. Ahora, hay otro investigador, que es un investigador italiano, que se dedicó a hacer comparaciones de grosería. Invierten tiempo en eso, sí. Pero que son estudios porque son válidos. Estudios válidos porque, entre paréntesis, como dice Otto Dor, un neuropsiquiatra chileno, la grosería, el uso de la grosería tiene una función neurológica porque hay mucha gente que no tiene vocabulario. Y como no tiene vocabulario, usa la grosería como una especie de comodín. Usa 10 malas palabras y una palabra correcta porque no sabe hablar. Entonces, utiliza... Pero eso está muy generalizado ahora. Otto Dor, en una de las teorías que señala este neurólogo, es que mientras menos palabras utiliza, menos capacidad de comunicación tienes. Entonces, mientras más palabras tienes, mayor es tu comprensión. El problema es que hay gente que tiene una... En la lengua española tiene miles de palabras, miles, literalmente miles de palabras, pero el normal común denominador de la gente no usa más de 800. Ahora, al transmitir así,
lo que vamos haciendo es un insulto que tiene una connotación de amenaza, que pretende provocar daño, que no es lo mismo decir un insulto en México que decirlo en Guatemala, porque tendrán sentidos distintos. Claro. En algún lugar se van a reír, en otro lugar son capaces de pegarte, porque la expresión tiene una connotación distinta. Hay un estudio sociológico que se hizo donde había un individuo que se paraba en medio de una calle y se ponía a decir groserías, y la actitud normal de la gente era alejarse. O sea, el hombre estaba diciendo grosería, al que pasaba le decía una grosería, y la gente, en vez de encararlo, uh-huh, se alejaba. Y el claro, hecho de alejarse, de alguna manera te está diciendo que la gente enseguida se pone a la defensiva. Y también puede rechazar. Sí, pero a la defensiva frente a una uh-huh agresión, uh-huh, porque se entiende como agresión. Claro. Ahora, yo he escrito mucho sobre el insulto, porque el insulto es un arma. Claro. Y bien usada, valga, bien usada en las manos de una persona agresiva, puede destruir. Destruir. Destruir a una persona, destruir su equilibrio interior, su paz interior, destruirlo. Y tiene que ver, obviamente, con una violencia psicológica. O sea, el efecto es psicológico, porque la acción es violenta, sí, pero destruye la armonía interior, destruye la autoestima, uh-huh, destruye... Tú mencionabas algo en relación con los niños de hacerlos conscientes. Cuando empiezan a ser conscientes, pueden un poco distanciarse. Uh-huh. Pero ahora vamos a los insultos, pero también hay otras cosas que no son necesariamente malas palabras. Yo puedo maltratar psicológicamente a alguien disminuyéndolo, claro, humillándolo. Ahora, con respecto a eso, ¿cómo afecta esa violencia psicológica en un niño? Bueno, en el caso de los niños, depende de la edad, pero mientras más temprano el niño comienza a recibir insultos o humillaciones verbales, uh-huh, o imprecaciones, los niños van a desarrollar una actitud defensiva, es decir, van a actuar generalmente a la defensiva, uh-huh, y van a tener un pésimo concepto de sí mismo, porque el niño tiene la capacidad de creérselo. Porque el niño no puede discriminar. No discrimina. No puede decir, no soy discrimina. Tonto. No discrimina. El niño, especialmente antes de los 7 años de edad, no es capaz todavía de distinguir entre una broma y entre algo serio. A medida que va creciendo, si el asunto es constante, va a afectar especialmente el autoconcepto, uh-huh, que va a llevar a tener una baja autoestima. Pero a la vez va a generar una persona que fuera de la casa va a ser agresivo. Porque eso es lo que sucede. Los bullies son personas que son maltratadas en sus contextos o familiares, ajá, o a veces no en la familia, sino en el barrio. Uh-huh. Y luego repiten como una actitud defensiva esa conducta con otras personas más débiles en otro contexto. Así que uh-huh, esta es una especie de onda expansiva, claro, que se va dando. Ahora, a mí me preocupa mucho de que nosotros minimicemos la violencia psicológica. Y que tratemos la violencia psicológica como si fuera menos grave. Claro. Cuando todos los estudios muestran todo lo contrario, que a largo plazo el efecto de la violencia psicológica permanente y es continua... Es más grave que la violencia física. La violencia física es grave, uh-huh, pero tiene un componente observable. Entonces la persona dice, fui herido... fui golpeado, etc. Y la tendencia es creer que es un momento. Uh-huh. En el día tanto... Bueno, el problema de la violencia psicológica es que es repetitiva. Es constante. Y puede ser tan lenta, tan sutil, que la persona no pueda percibir que está siendo dañada. Sí, sí. ¿Puede ser? Sí, definitivamente. Uh-huh. Por ejemplo, hay un área... Porque, insisto, la violencia psicológica es un espectro amplísimo. Claro. Hay un área que es la violencia psicológica con control económico. Que eso se da muy a menudo. O sea, muy a menudo. Y la persona no logra percibir que está sufriendo una violencia psicológica en esa área. Mujeres... ¿Da ejemplos? Mujeres, por ejemplo, uh-huh, que son convencidas por los maridos y que son incapaces de manejar el dinero.
porque tuvieron un momento de descuido, porque tuvieron una compra incorrecta, etcétera. Vaya a ser la razón que sea. Y porque no han aprendido quizás a controlar algunos impulsos de comprar. Puede ser lo que sea, pero el problema es que se genera aquí una actitud de control. Y el control, que es generalmente tiene un componente de manipulación, va convenciendo a la persona de su incapacidad financiera. Y hay mucha gente inteligente. Uh-huh. Yo recuerdo haber trabajado con, me acuerdo, una médico, por ejemplo, inteligentísima, pero que se consideraba incapaz de tener una buena economía financiera. Una buena administración de los recursos económicos. Sí, porque la habían convencido de eso. Uh-huh. Y entonces, cada vez que tenía que hacer una compra, consultaba. Cada vez que tenía que ir al supermercado, hacía una lista guiada, porque no la hacía ella, la hacía la otra persona. Eso es desvalorización. Y eso finalmente termina convirtiendo a la persona en dependiente del otro. Ajá. Entonces, eso es por poner un caso, claro. La violencia en este caso económica. Pero, por ejemplo, vamos a contextos religiosos. Uso la Biblia. Yo he hablado con cientos de adolescentes, de jóvenes, de señoritas, mujeres, que detestan la Biblia. La detestan con toda su alma. Porque la Biblia les haya hecho daño. No, porque han vivido en contexto han donde... Han utilizado textos bíblicos para menoscabarla, para hacerla sentir mal. O para hacerla sentir inferiores, uh-huh. Para decirles que su lugar es un lugar secundario, para culpabilizarlas, porque uh-huh. Hay una tendencia a culpabilizar a la mujer por el pecado y otras cosas por el estilo. Se usa esa violencia psicológica religiosa mucho también en las parejas donde uno de los dos se ha portado muy mal y le dice al otro, tú tienes la obligación de perdonarme porque eres cristiana, sí. Porque la Biblia dice tienes que perdonar. Claro. Eso es muy recurrente. Ahora, bueno, pues en algún momento vamos a hablar del perdón. Yo creo que hay que perdonar, pero manipular por el perdón es otra uh-huh. Cosa totalmente distinta. Ahora, los efectos de la violencia psicológica siempre son los mismos. Miguel Ángel, aquí le damos mucha responsabilidad a los padres. Que es que son, la tienen, pues. Claro, que son los generadores y los modelos. A mí siempre me gusta usar esta palabra, que somos modelos. Somos modelos. Si nosotros a nuestros hijos les empezamos a enseñar el buen uso de vocabulario, el saber que hay palabras que son manipuladoras, hay gestos, hay formas que nosotros debemos decir no a este tipo de violencia, el niño va creciendo con seguridades que si llega un compañero y le dice, oye, tú eres muy tonto porque te pusiste hoy un sombrero que no debías de usar, por ejemplo, si ese niño tiene ya las herramientas de decir, ¿qué importa que te digan algo si usas este gorro, por ejemplo, hoy día? Ríete, levanta los hombros y decir a ti que te importa, etc. Nosotros somos muy responsables de ir formando esa personalidad fuerte, en el buen sentido de la palabra, para no dejarse... Personalidad protegida, digamos. No dejarse mediar por las palabras, porque son las palabras en el fondo las que... El otro día vi un diálogo entre un padre y una hijita, una niñita de unos 5 años. Uh-huh. Que comenzó a referirse a sus compañeros de colegio no por sus nombres, sino por sus apodos. Y el padre le pregunta, ¿y tú crees que está bien decirle a tu compañero así? Y la niñita de 5 años, totalmente normalizado el apodo, dice, sí, porque todo el mundo le dice así. Eso, porque todo el mundo. Claro, entonces el padre le dice, ¿y si a ti te dijeran de esa forma, cómo te sentirías? Y un largo silencio. Niñita de 5 años, que ya más o menos capta algunas cosas, y dice, no me sentiría muy bien. Entonces, ¿cómo crees que se siente tu compañero del colegio cuando tú usas esa palabra? Uh-huh. Debe sentirse mal, dice. ¿Y cuál sería lo correcto? Que lo llamara por el nombre. Entonces, ¿por qué no mejor empiezas a llamarlo por su nombre? Entonces, el padre no le impuso, no la castigó, no la recriminó, simplemente la hizo reflexionar. La llevó a la reflexión. Y muchos uh-huh. padres, lamentablemente, no usan la reflexión como una manera de educar. Tienes que enseñarle a tus niños a tener una
una conducta reflexiva para saber lo que están haciendo. Los apodos, generalmente, que es una manera también de violencia psicológica, ajá, claro, generalmente están vinculados con deficiencias, con inhabilidades, con errores que hemos cometido, con nuestro aspecto físico, claro, etcétera. Y eso siempre va dañando a las personas. ¿Esto sería como una prevención a la violencia psicológica? De prevención. ¿Qué otro tipo de ayuda puede tener una persona que esté viviendo una violencia psicológica? Si las personas viven violencia psicológica, lo primero que hay, y yo insisto siempre, hay que reconocer el problema. Uh-huh. Porque la mayoría de las personas caen en procesos de negación. La negación es, esto no me ocurre a mí, le ocurre a otros. Pero no, primero mirar, reconocer. Cuando tú admites que tienes un problema, ya estás en vías de solución. Claro. Entonces, admitir. Segundo, una vez que admitiste que estás viviendo en un contexto donde hay violencia psicológica, confrontar positivamente a la persona que te está maltratando y poner los límites. Uh-huh. No voy a aceptar determinadas expresiones. Y si eso no resulta, entonces pedir ayuda externa. Claro. Porque de esa manera vamos a lograr solucionar. Tal vez como modo de colorario final, decir que la violencia no es inocua, la violencia no es neutra, la violencia psicológica siempre provoca daño. Y hay que proteger a nuestros hijos y proteger nuestros vínculos, porque si queremos amar de manera saludable, la violencia psicológica no tiene lugar. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en dos minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.